Es el momento donde nosotros, como cada miércoles, pues compartimos con la doctora Milagro Sierra esos temas sumamente importantes y que resultan del interés de todos y cada uno de los que nos prestigian con su teleaudiencia. Y hoy la doctora va a compartir con nosotros efectos psicológicos del regreso a clase presencial. Pero antes yo quiero recordarle que todo el equipo de contacto de Aloe Pelusa, así siempre bien planchado, bien elegante, y gracias a que nosotros llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte, que está en la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, con sus sucursales en Las Guaranas y en Villa Tapia. Luzca elegante, luzca bien planchado, llevando su ropa aquí a la lavandería Duarte de San Francisco de Macorís, Las Guaranas y Villa Tapia. Doctora, gracias y qué bueno que está con nosotros de manera presencial. Bueno, Víctor, sí, hay que acostumbrarse, ya definitivamente tenemos que ver que lo presencial es la normalidad. No está siendo fácil y entiendo que justamente por eso quizás tampoco será fácil el regreso de los estudiantes a la modalidad presencial. No es fácil, pero lo estamos logrando. Sí, así es. Y sobre todo, todo es un tema de adaptación. Sin embargo, yo quiero plantear de inicio con este tema que será positivo el regreso a clase presencial. Qué bueno. Así es, y así lo hemos visto, doctora, a propósito que menciona de esa positividad, porque he podido ver y notar en primitos que tengo, primitas pequeños de esas edades, familiares y allegados, que se siente esa emoción. Deseoso. Sí. Sobre todo los colegios privados que ya iniciaron en esta semana. Y los padres también tienen una emoción. Sí, los padres también porque está. Pero esa emoción, niños, esa euforia de los niños, doctora, sobre todo los colegios privados que ya iniciaron en esta semana, ese entusiasmo es la palabra, así que ellos se han sentido. Que de hecho casi todo el mundo a veces se perdía el primer día de clase, la primera semana, y ahora nadie se la cree. ¿Cómo usted pudiera definir esa emoción? Pues mira, decimos que es positivo porque justamente el encierro y la situación psicológica que generó la pandemia con la consiguiente inseguridad que le creaba al niño, porque tenemos que recordar que ellos no son ajenos a las medidas que se tomaron y sobre todo a quizás un poco el neuroticismo de los adultos que se lo estamos transmitiendo a ellos. O sea, realmente nosotros como adultos también estamos en un estado de emergencia, de alerta y sobre todo algo muy importante. O sea, nosotros teníamos medidas, pero teníamos a veces una medida algo exagerada que también compartíamos con los niños de la casa. Sobre todo el confinamiento, que fue lo más difícil para ellos. Tú sabes que los niños asocian en los espacios externos con diversión. Y también asocian el poder juntarse con amiguitos como parte de su manera de divertirse y de su día a día. Entonces ellos se perdieron muchos cumpleaños, se perdieron muchas actividades y sobre todo ese ambiente de camaradería y de disfrute que se vive en las escuelas. Porque recuérdate que para los más pequeñitos la escuela es un lugar de juegos y básicamente de compartir. Y tiene mucho que ver también el hecho de que ya los más grandecitos, aparte de tener la escuela como tal, tienen las actividades extracurriculares propias de la escuela, que también es algo que mantiene una interactividad. Por eso se vieron muchas reacciones en los niños de ansiedad, depresión, malas conductas. Los niños, tú le decías que fregaran la losa y de momento se rompían las cosas, o simplemente el niño estaba irritable. Tú veías que se metían a lugares no adecuados de la casa buscando como un espacio de esparcimiento. En muchas ocasiones te cuestionaban de por qué no se salía. En otras ocasiones se desesperaban y se aburrían. Yo creo que una de las frases que más escucharon los padres en este año y algo es: estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Y básicamente también el tema de la clase virtual y el hecho de tener preguntas, tener interrogantes y no tener quien me responda a eso, porque te voy a decir algo con honestidad. Muchos padres, hasta profesionales, teníamos la limitante de que si me están hablando de cuarto de básica y me estás hablando de cosas muy generales, yo podría tener algunos rudimentos y comentártelos. Pero nosotros tenemos 20 y tantos años que pasamos ya por ese aprendizaje. Entonces, tú responder una pregunta como los niños te la cuestionan, dije, ¿qué significa tal cosa? ¿En qué fecha? Hay cosas que se van olvidando. ¿En qué fecha fue el descubrimiento de América? Y tú, ya no me acuerdo. Y que ellos suponen que tú te la sabes. Sí. Entonces, ese tipo de cosas generó mucha angustia en el niño, porque de una u otra forma no tengo quien valide mis conocimientos, no tengo a los compañeros, que son los que muchas veces me aportan muchas cosas, y esa dinámica. Por lo cual, entiendo que al regresar a clase, se va a establecer en ellos una posibilidad de mirar un espacio de compartir y sobre todo de aliviar esa tensión que creó el encierro en casa. Doctora, con relación a eso, hay niños que son tímidos, hay niños que
tienen una cierta problema para socializar con otros niños. Y eso se vio afectado con la pandemia. ¿Por qué? Porque esos niños que no les gusta socializar mucho, que son tímidos, que tienen una personalidad un poco hacia adentro, cuando en la pandemia yo diría que eso se puede haber dicho, podemos poner entre comillas, se agravó, porque ese niño no tuvo tanto contacto. Ahora el regreso a clase, ¿cómo eso le puede perjudicar? ¿Y cómo puede un padre lidiar con un niño que es tímido? Mira, básicamente el padre debe comenzar a trabajar el niño desde la casa, explicándole lo que significó estar en casa y sobre todo trabajando la empatía. Quizás la familia de ese niño no tuvo una pérdida, un duelo o una situación difícil durante la pandemia, pero el padre debe poner en contexto qué significó para muchos niños estar en casa. O sea, muchos niños perdieron a sus padres, a sus seres queridos, muy cercanos, abuelos y cosas. Y entonces regresar a la escuela, el niño ya con esa visión de que estábamos en una crisis donde hubieron personas que sufrieron y que probablemente ese amiguito que se identifique, que viene en una situación de sufrimiento durante la crisis, pueda ser empático con él. Y otra cosa es también resaltando las ventajas de volver a la clase presencial. O sea, básicamente es dejándole notar que el colegio va a volver a tener actividades, que todo lo que es el distanciamiento y quizás los cuidados serán temporales, que hay que mantenerlos por un tiempo, pero que en algún momento esto va a pasar. Y eso le baja un poquito esa carga emocional negativa que pudo haber generado el hecho de tener que volver a la escuela con medidas. Hay una dinámica que funciona muy bien y que yo recomiendo y espero que los colegios comiencen a implementarla, que es el hecho de hacer esa reunión de socialización el primer día, pedirle a los niños que compartan cómo pasaron la pandemia, que recuerden los momentos de diversión que tuvieron, qué hizo la familia durante ese proceso, cómo vivenciaron o vivieron alguna fecha, cómo celebraste la Navidad, cómo fue el Día de Reyes para ti. ¿Puede ser eso positivo? Que se implemente ese tipo de por supuesto, acciones. Por supuesto, en los niños es muy recordar importante esos momentos. Sí, porque lo vivieron. Okay. Cuando tú has vivido algo, es parte de tu experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Construir una experiencia edificante o positiva. Ahora, es una manera de superarlo. Así es. Porque si otro lo vivió. Y en el niño es muy importante verbalizarlo. No importa cómo sea la experiencia. Así es. Inclusive las negativas, Víctor. ¿Por qué? Porque un niño que ha pasado por la enfermedad o por la enfermedad de un padre o por la pérdida, si lo verbaliza ante sus compañeros, es un proceso de aceptación y también de generar empatía hacia él. Pero sobre todo en los niños es muy importante que aprendan a verbalizar sus emociones. O sea, ¿cómo te sientes? Si el niño dice estoy triste, estoy molesto, no quiero estar aquí, eso es sano. Por eso a veces nosotros nos vemos cuestionados por padres que te dicen, mi hijo me dijo que me odia, y van horrorizados a la consulta. Y yo le digo, mira, lo importante es que lo expresó. No porque sea verdad o mentira, a lo mejor... Ahora vamos a trabajarlo. Sí, a lo mejor lo que siente es una irritabilidad, o una molestia, o un enojo, pero qué bueno que pudo identificar una emoción negativa y la saca, porque peor es que lo piense y lo sienta y no lo diga. Entonces con los niños, y justamente ese compartir, nosotros le podemos pedir al niño que comparta de manera verbal, que haga un dibujo de lo que significó para él la cuarentena, y vamos a encontrar ahí muchísima información. Yo me imagino esas puertas cerradas, esas mascarillas puestas, y también le podemos pedir al niño, básicamente, que haga eso, lo que antes hacíamos, un tema de composición. Así, haga un... ¿Cómo decir? Un tema de composición. Sí, una composición. ¿Cómo así pasaste tus vacaciones? Que lo hacíamos siempre después de Semana Santa y después de las vacaciones. De Navidad. Y recordamos esas lecturas comprensivas entonces. Sí. Que bueno, y hay una recomendación así que ya yo se la hago más como coach que como terapeuta. Y es el tema de que no le digas al niño que esa experiencia se va a compartir. O sea, cada quien va a tomar su cuaderno, se va a sentar por una esquina del curso y va a escribir lo que significó la pandemia y cómo se sintió y qué vivió. Y después, entonces, podemos generar una lluvia de ideas o simplemente decir, ¿hay algún voluntario que quiera compartir con el curso eso? Y te aseguro que todos prácticamente van a compartir. Entonces, que eso genera la posibilidad de compartir experiencias, de volver a entrar en confianza, porque obviamente son un año y medio sin volver a verse. Y básicamente el profesor también tener control de cómo llegaron sus chicos emocionalmente a ese curso. Y eso también es importante que se maneje. Me imagino que los psicólogos escolares tendrán mucho trabajo en estos días. Bueno, doctora, ya hemos visto en el ámbito de los niños, ¿verdad? Pero no queremos irnos sin antes conocer un poco también el tema con los adolescentes. ¿Cómo pudiera quizás trabajarse, que son un poco más rebeldes,
con el tema ya hormonal, que son un poco, ya quieren mandarse ellos mismos, etcétera. Yo entiendo que con adolescentes y estudiantes ya de nivel superior hay que seguir utilizando el modelo híbrido. No todo debe ser presencial y hay que utilizar también el recurso de las plataformas. O sea, no sobrecargarlos de contenido en las clases, poder dejar cuestionarios, poder poner a hacer mapas conceptuales y me lo envía por correo, me lo envía por Teams. O sea, yo entiendo que estos chicos se volvieron muy virtuales, tienen mucha facilidad para la tecnología. Entonces ahora es un poco difícil el tema de decirle, no, ahora yo quiero que vengas y me monte aquí con un detacho, una exposición en vivo y con tus compañeros de frente. Entonces, mira, las exposiciones las vamos a hacer virtual y las otras clases vamos a hacer presencial. O sea, entiendo que hay que pasar la transición de manera suave para que no se resistan y sobre todo darle tiempo. Entender que habrá una resistencia natural, pero hay que darle tiempo a que se acepte que comenzamos de nuevo la presencialidad y que es necesario. Efecto psicológico del regreso a clase presencial. El tema que la doctora Milagro Sierra, como siempre, de manera magistral, pues ha compartido con nosotros en estos 10 minutos. Doctora, gracias por estar con nosotros. Qué bueno hacerlo hoy de manera presencial. Ojalá y que en los segmentos posteriores pues podamos tener la presencia suya para aquí de manera ya física. Gracias por estar con nosotros. Lo haremos posible.